Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión, su programa de análisis y debate de la coyuntura nacional e internacional. Como siempre, un gusto contar con su audiencia. Hoy nuevamente contamos con la presencia de un irreverente que está viniendo, Valeria Duarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas. Un gusto estar aquí otra vez y bueno, debatir con ustedes. El gusto es nuestro. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Andrés, buenas noches contertulias, caballero, y a todo el público de Avia Yala. Natalia Linares, muy buenas noches. ¿Cambiaste de lugar? Cambié de lugar, me vine para la izquierda. Ah, bueno, me alegra. A la extrema izquierda. A la extrema izquierda, ahí vamos. Nada, pues buenas noches muchachos y a toda la audiencia de Avia Yala. Estoy mirando otro lado. Alenquis Ver. Alenquis Ver, buenas noches. Señor, señoritas, un gusto como siempre y por supuesto a todos ustedes. Muy buenas noches. Pues bien, el tema de hoy fue un tema que ayer nos tomó por sorpresa, que veíamos una conferencia de prensa del viceministro de Autonomías en la Casa Grande del Pueblo, en la cual nos daba actualizaciones de los terribles efectos de las lluvias y otros desastres naturales que están azotando nuestro país en estos días, por lo cual hoy le vamos a dar un tiempo para informarnos al respecto y para analizarlos. Acorde al portal de la Agencia Boliviana de Información, tenemos cerca de 36.685 familias afectadas por desastres naturales que se han registrado en el país y que el gobierno, en respuesta a ello, ha movilizado cerca de 1.239 toneladas de ayudas humanitarias hacia las zonas afectadas. Estamos hablando desde que el Chaco hasta el occidente se viven fuertes sequías. Para quienes recordamos, hace algunas décadas las lluvias ya empezaban por noviembre y bueno, ahora parece que recién estuvieran llegando y sin duda alguna es afectada a muchísima gente, sobre todo a la gente del campo, y paralelamente se tienen intensas lluvias que han afectado por lo menos 5 municipios en el norte de La Paz, pero una docena de municipios en Santa Cruz, donde la situación ya está en un grado de emergencia, con muchas familias desplazadas, afectadas y pérdidas materiales bastante cuantiosas. Eso por un lado. Por otro lado, también en la jornada de hoy se registraron, como habían adelantado, movilización de los maestros que rechazan la nueva malla curricular. Se vio aquí en el centro paseño, se vio en Cochabamba, se vio en Santa Cruz, se vio en Oruro. Estas marchas, además de rechazar la malla curricular, tienen otras demandas más que ahora han aparecido. ¿Fue contundente la marcha? No fue contundente la marcha, cada una de las respuestas lleva sus propios análisis políticos, entonces sobre eso estaremos analizando. Empecemos pues con nuestro primer video. Las lluvias registradas en varios municipios de La Paz trajeron consigo afectaciones a varias familias y comunidades, así lo informó el gobernador de La Paz, Santos Quispe. Hemos tenido 4 municipios que están afectados, tanto que es Tipuani, está también Mapiri, también Huanay y también Yanacache. Tenemos casi 720 familias afectadas, también hay 17 personas heridas, pero no con gravedad. También estamos con la dirección de riesgos, también está actuando, que está llevando un presupuesto de 2 millones. Por su parte, el Servicio Departamental de Caminos de La Paz también brindó un informe sobre los trabajos que se realizan en los sectores afectados. 5 de ellos habrían reportado incidentes. Específicamente sobre el tema del puente Cangallí. Bueno, ha rebasado el puente, ha pasado por encima del puente con mazamorra. Suyungas presenta el sector de Chimás y La Junta, derrumbes y mazamorras. Otra de las residencias es de Río Abajo. Siempre es bueno aclarar que cuando es desastre, sobrepasa la capacidad de atención de los gobiernos municipales. Y los primeros que deberían auxiliar también de manera inmediata son los gobiernos departamentales. Calculado alrededor de 150 comunidades campesinas que han sido afectadas por el tema de la sequía y las heladas. Estas situaciones en las que se presentan no se puede esperar, sino que la ayuda debe llegar de la forma más inmediata. Mauricio, ¿cuáles son tus impresiones iniciales con respecto a estos desastres? Mira, tengo 3 puntos. El primero de ellos
Es algo que hemos hablado hace poco, cuando hemos hablado del dengue, curiosamente. Ah, que también se suma, ¿no?, a todo este desastre. Claro, claro, que es... Se sabe que va a pasar esto. Es decir, se sabe que va a llover, se sabe que han habido y que hay inundaciones, sobre todo en el Beni, por ejemplo, históricamente. Se sabe que ocurre esto. Ajá. Pero siempre... Pero nunca hay prevención, ¿no? Nunca ninguno de los niveles del gobierno llega a prevenir esto. Ninguno de los niveles de gobierno llega a hacer algo previo y siempre es hasta que pasa. En el caso de La Paz, por ejemplo, leí justamente que se declaró alerta naranja hace más o menos un mes. Tal vez me estoy equivocando por unas semanas, pero hace más o menos un mes que se declaró alerta naranja. Y aún así hay inundaciones, aún así hay grandes problemas. Y hablaba la otra vez con una amiga que es abogada ambientalista, y ella me decía, parte de la causa, se quiere o no, es el tema de la basura. Es decir, parte del por qué hay tantas inundaciones, más allá del cambio climático y cosas mucho más fuertes, tiene que ver con el tema de la basura y de cómo no hay una política de basura casi en ninguna ciudad, casi en ningún departamento, de manera seria. Y esto evidentemente genera inundaciones, esto evidentemente genera que el alcantarillado no funcione como debería de funcionar. Y a mí me impactó un poco porque esto me lo dijo hace una semana y tenía razón, ¿no es cierto? Es decir, en verdad no hay una prevención ni siquiera desde la lógica más primaria que debería de ser el tema de la basura. Solo para terminar, algo que también me preocupa es... Bueno, algo que en parte me gusta, pero recién acabo de ver que no es tan así, es que ya se está politizando esto, ¿no? Y hay una lógica de, no, es que qué malos los alcaldes, no, es que qué mal el gobierno, no, es que qué mal... Yo creo que es algo que va más allá de la política, en un tema de que en verdad también es responsabilidad nuestra. Natalia. Voy a tomar esto que hablaba Mauricio, ¿no? El tema de la prevención, o sea, hay... Creo que un desfase, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que las lluvias sean justamente noviembre, diciembre, enero y ya después arrancamos el año. Pero incluso en esas épocas ni siquiera se hacía un trabajo de prevención, ¿no? En La Paz es muy común que haya deslizamientos, que haya riadas, ¿no? O sea, tenemos... Hay puentes en los que vos ya preguntas nomás y no se ha caído tu puente. Justamente porque hay cierto tipo de cotidianidad y esa cotidianidad es lo que me preocupa, porque ya llega la temporada de lluvias como la tenemos ahora, enero, febrero, y tampoco se hace nada, uno ya se prepara para el desastre. O sea, eso es lo que me preocupa, que estamos muy listos para el desastre, pero más allá no se hace nada, no se limpian las bocas de tormenta. En el caso de los ríos no se refuerzan los muros de contención, entonces recién se ha caído una parte de uno de los muros de contención del río de Choqueyapu, entonces tenemos una calle inhabilitada y eso también genera mucho peligro porque tampoco está muy bien señalizada. Si no sabes que el hueco está ahí, te caes, te vas de frente. Entonces... acostumbrados al desastre, pero no estamos acostumbrados a la prevención. Eso me preocupa bastante. Uh-huh. Igual con el tema del oriente, ¿no? Aquí sabemos que las lluvias son mucho más contundentes por la geografía misma de la región, ¿no? O sea, es plano, no tienes pendientes y se debería prever un poco eso justamente en coordinación de los gobiernos, del gobierno central con los gobiernos nacional, con las gobernaciones y con las alcaldías. Uh-huh. Pero hay cierto tipo de desconexión aquí también. Entonces, está muy triste esto porque respondemos muy rápido ante la emergencia, sin embargo, es ya cuando ya se ha caído, o sea, la gente ya perdió sus casas, ya tenemos 2 muertos, que es muy triste. Por lo tanto, a futuro tendremos que empezar a prever esto, ¿no? Se hablaba que, por ejemplo, estas son las lluvias más contundentes en mucho tiempo, en 2-3 días ha llovido lo que debería haber llovido en 15 días. Uh-huh. Entonces, hay algo que no se está previendo y hay que empezar a trabajar de manera técnica, ¿no? Con el CENAMI, con los distintos institutos que trabajan en tema de hidráulica y hidrología porque son ellos los que tienen los datos, pero por algún motivo no están llegando a las autoridades correspondientes. Un poco eso. Ale. Andrés, a ver, por donde lo veamos, ¿no? Los culpables son nomás pues los sujetos que no prevén lo que habíamos dicho en su momento con el tema del dengue, se sabía y... tenemos los índices que tenemos. Tema de lluvia se sabía y
y pasa. Y creo que la mirada tiene que ser más global, más grande. O sea, hay un concepto que ya va décadas trabajándose, que es el cambio climático, que obviamente nos va los cambios drásticos de lluvia, sequía u otras transformaciones climáticas van a venir de manera inesperada. Y en función a eso, considero seguro usted, vecino, que las autoridades públicas, nuestros administradores de las instituciones en los tres niveles que los dos compañeros acaban de describir, tendrían que estar adecuados para satisfacer este problema. Me voy a dos cosas bien concretas. Primero, llámese ciudad, llámese campo, los gobernantes, alcaldes o gobernadores, tienen que tener una mirada de urbanismo, hacia dónde y cómo tiene que crecer, o sea, cuántas calles, cuántas cuadras, qué ancho de calles, qué tipo de material se tiene que usar, cuántas bocas de tormenta, qué tipo de alcantarillado. En las áreas rurales hay muchos pueblos que lamentablemente tienen o tenemos la lógica de que los ríos se lo van a llevar todo. Y en el altiplano hay muchos ríos que parecen basureros. Eso no solo depende de nosotros, los sujetos consumidores, sino también de las autoridades que deberían tener esta mirada. O sea, no hay una mirada de construcción urbana. Veamos La Paz, tema loteadores. Y es lamentable. Es lamentable porque hay zonas, no más allá del mapa de riesgo, hay zonas que evidentemente son peligrosas de construir, pero podemos ver casas de 2, 3, 4, 5 a más pisos, ¿verdad? Hay lugares donde se han hecho construcciones en rellenos, donde eran basureros, el puente de del Trillizo, ¿no? Que anterior, bueno, por lo menos antes del 2000, era un basurero. Se le puso tierra y se construyeron edificios. Eso es responsabilidad tanto de nosotros los ciudadanos, por no tener clara cómo va a ser la situación a futuro, pero también responsabilidad directa de las autoridades públicas, en este caso de la alcaldía, y lo mismo en los diferentes municipios de La Paz. El otro elemento para concluir, creo que es importante que nosotros, los votantes, tenemos que identificar a nuestros candidatos y a nuestras futuras autoridades con una mirada más política técnica. Yo no lo veo al señor Santos Quispe con una mirada política técnica a lo que está aconteciendo en Bolivia, o en este caso La Paz. A lo que se va a limitar el señor Santos Quispe con su gran mirada política es a quejarse y pedir ayuda del gobierno. Y pare de contar. Esa es su mirada. ¿Y qué pasa con el señor Arias? Más allá de las buenas farras que se ha lanzado, porque hay videos de ello, ¿qué está haciendo? Lo más obvio, a la clásica imagen del señor Arturo Murillo, se va a poner el trajecito de antilluvias, las botas, y se va a ir a sacar un par de fotos, un poquito más, con una pala encima. Pero no hay una construcción real. Entonces, ¿quiénes también son culpables de esto? Nosotros los votantes. Me quedaría con eso, caballero. Valeria. A ver, yo creo que hay un tema en el que a veces nos olvidamos y hay que prestarle especial atención. La función que tienen las autonomías dentro de la ley marco de autonomías para prevención, que si bien esto se trabaja con el Estado central, es importante poner sobre la mesa que justamente, como ya mencionaban, estos desastres naturales existen. El hecho de que sí, obviamente, por el cambio climático y los demás nos agarren en mayor o menor medida, también es posible, pero existe una comisión nacional, municipal y departamental que tiene que prever este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, más allá de echar la culpa a una autoridad de algún partido político, en sí, sí son las autoridades quienes tienen que hacerse cargo de esto, de gestión de residuos, de planificación de estado de riesgos. Se supone que hay una comisión nacional que es la CONARADE, que se reúne dos veces al año justamente para ver en qué va la situación del país, ¿no? Del país en cuanto a departamentos y municipios. Entonces, no podemos tampoco pensar que nos toma algo desprevenido cuando las autoridades salen y dicen, bueno, aquí no sabemos qué pasa, fue muy fuerte la lluvia, porque no hay medidas de contingencia. Bueno, justamente un poco en esa línea de que existen mecanismos, las autoridades tampoco es que son tan inocentes con respecto a estos desastres, y tomando igual un poco la participación de Mauricio de la politización de los desastres, es algo bastante natural, porque, por ejemplo, en Cochabamba, cuando había igual las lluvias muy fuertes, en lo que era la zona sur, prácticamente en el Cerro Verde, siempre causaban desastres y las familias salían damnificadas. O también en Tiquipaya, habían derrumbes, deslizamientos de tierra en Tiquipaya,
y las siempre pasaba y las autoridades sabían, no hacían nada, pero eran los primeros estando enfrente al desastre diciendo yo estoy haciendo algo por la gente, un tipo de politización. O un ejemplo que más nacional y que todos conocemos, cuando pasó el incendio de la Chiquitanía del 2019, nadie va a negar que el incendio tuvo un vínculo directo con las elecciones del 2020, tanto por a favor y como en contra de las elecciones del 2019, muchas gracias. En ese sentido, los desastres, pues, un poco tienen necesariamente algo de politización. En ese sentido, y aquí va la segunda pregunta en este tema, el viceministro de Autonomías, Ruiz, él hizo un llamado a que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, por ejemplo, se cumpla. Porque él dice, si no hay gobernador, ¿cómo se va a poder abordar esta situación con respecto no solamente a la lluvia, sino también el dengue? ¿Ustedes consideran que eso es una como politización, términos, vamos a decir, electorales, más de instrumentalizar el desastre? ¿O tiene algo de razón en que si Luis Fernando Camacho está en la cárcel, pues quien pierde al final es Santa Cruz? Empecemos contigo, Ale. Obviamente, Andrés. O sea, todo sujeto representante de un grupo determinado, llámese junta vecinal, junta escolar, ministro, alcaldes, X, Y, Z, van a tener un tinte político a favor o en contra, a favor de uno mismo o de la sigla que me representa y en contra de los opositores, por supuesto. Pero, ¿es real o no es real? Es real que Santa Cruz necesita una autoridad, necesita una cabeza administrativa ahí adentro. Tiene que haber un responsable y un culpable de lo que se haga y de lo que no se haga. Entonces, eso es parte de. Entonces, que se lo politice, o sea, lo quiera, ¿qué te digo? Satanizar con la idea de, o sea, lo están haciendo muy político, no. Son cosas políticas. El hecho de decir, mejoremos la administración de la basura para no consumir tanto o no botarlo la basura donde sea, es un tema político. Puedes reclamarlo una junta de vecinos, como puedes reclamarlo el presidente, y desde esos dos polos sociales se tiene que dar una solución concreta. Eso es politización, por supuesto. La administración, a la construcción de mejoras administrativas y técnicas de las ciudades y de los campos, de lo que decía el urbanismo, es también una construcción política, una mirada politizada. Perfecto. La pregunta es, ¿de dónde va a venir la respuesta? Esa es la pregunta. El alcalde dice, ellos son los culpables. Los del gobierno dicen, los alcaldes son los culpables. Pero la solución, ¿dónde está? Igual va a ser ahorita ayuda humanitaria, palitas por aquí, comidita por allá. Pero ¿qué pasa después de marzo? Marzo hasta diciembre no vamos a hacer nada. Y de nuevo en febrero volveremos a la misma discursiva de, ellos son los culpables. Entonces la respuesta y la pregunta siempre es, ¿cuál es la propuesta a solucionar esto? Prevención es un elemento. ¿Y el resto? Valeria. A ver, yo creo que por un lado Santa Cruz ahorita está excusándose de lo que pasa justamente en Santa Cruz por la falta de gobernabilidad que se tuvo en gestiones pasadas, ¿no? Uh-huh. Este tipo de casos en los que ya se pasa la responsabilidad a la gobernación, nada muestran que hubo una falta de gestión importante, que la politización de Camacho con el gobierno nacional o esta pelea de poderes no está trayendo ningún beneficio a su población. Ya se declararon desastres municipales, se declararon desastres departamentales y ahorita no hay respuesta. Ellos siguen insistiendo que se gobierne desde la cárcel, pero no se está haciendo nada y la gente, bueno, ¿qué pasa, no? Para los platos rotos, ¿verdad? Mauricio. Sí, mira, me acordé de algo muy curioso que pasó hace unos años, cuando Patsy era gobernador, que le dijeron, ¿por qué no estás ahí? Porque hubo unos derrumbes, ¿no? Y Patsy dijo, yo no sé manejar tractor, ¿para qué quieren que vaya? Y eso tiene un mensaje que tiene razón, o sea, al final tiene razón en que posiblemente Patsy debería de estar en su oficina coordinando con otras personas, pero al mismo tiempo también tiene un rasgo de indolencia bien... Duro, ¿no? Claro, duro, ¿no? Porque es una lógica de, yo no voy a ser útil ahí, pero lo dijo muy mal. Y en parte lo digo porque me parece bien, bien importante lo que dice Alem. ¿Cómo elegimos y por qué elegimos a ciertos alcaldes o ciertos gobernadores? ¿Por qué se ha llegado a votar por ciertas personas porque son del partido o porque no son del otro partido? Pero no se llegó a votar por ellos bajo una lógica de, mira, ha trabajado en gestión pública. ¿Cuál es el rol del alcalde? Debería de ser muy técnico. Me acuerdo que alguna vez hablaba con un arquitecto sobre urbanismo y él me decía, es curioso que
la única profesión que yo no aceptaría para ser alcalde es abogado, porque no saben nada, no saben de urbanismo, no saben temas técnicos, no saben. Pero curiosamente, para muchos de los mejores alcaldes que se han tenido han sido abogados. Pero en verdad, ¿cómo elegimos y por qué elegimos? Y ya yendo al punto de la politización un poco más fuerte, yo entiendo que todo es política, yo entiendo que hay responsabilidades, pero también hay que ser honestos en términos de que también puede haber un aprovechamiento muy conveniente, ¿no? En Santa Cruz ya se está hablando de que quieren hacer el golpe de Estado a Camacho, por ejemplo. Y es muy bajo, ¿no? Claro, claro. Y girar la vista no, es que en Santa Cruz quieren hacer golpe de Estado. No, es que tu gobernador está en la cárcel. No, es que al final lo que hace, y por eso yo creo que está mal, es alejar la preocupación y alejar de la vista lo que en verdad debería de preocuparnos y lo que en verdad es grave, ¿no? Toda la cantidad de derrumbes, de casas inundadas, de... Y al final uno está más preocupado por decir, es que tu gobernador está en la cárcel. Uh-huh. No sé si eso es útil. Natalia, ¿tú crees que Camacho, por su gente, debería dar un paso al costado? Totalmente de acuerdo. Cuando recién lo tomaron a Camacho, hablábamos un poco de cuáles eran los problemas de que se insista de que él gobierne desde la cárcel, ¿no? Que iban a gastarse la plata de la gobernación en mandar hojas de ruta con la gente desde Santa Cruz hasta aquí. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un problema netamente administrativo. Necesitas que alguien esté administrando los recursos, que alguien esté dando curso a cierto tipo de políticas, que dé curso a prevención, justamente, como es este caso. Y ahorita estamos viendo los efectos de eso. O sea, esta ingobernabilidad, este vacío de poder, obviamente, hace que todo el mundo se lave las manos y decir, no es mi responsabilidad, porque Camacho está preso. Más o menos ese ha sido el paso lógico, ¿no? Sin embargo, debería dar un paso al costado y decir, encárguense ustedes porque yo no estoy ahí. O sea, es muy difícil hacerse cargo de algo de lo que no ves. Porque además, tampoco tiene... No puede tener teléfono, no puede tener laptop. Entonces, no es que está conectado ahí haciendo seguimiento a sus cosas. Debería hacerse. Sin embargo, vemos que no van a soltar por ahí. Van a insistir con esto y es patético, la verdad. Segundo, por el tema de las ciudades y de los desastres, hay que ser bien honestos en ese sentido, ¿no? Los alcaldes y los gobernadores, cuando se trata de hacer trabajo para las ciudades, tienen cierto tipo de preferencias de hacerlo para las zonas más opulentas o las zonas que están por ser las más opulentas, ¿no? En el caso de La Paz, por ejemplo, hemos tenido recién un caso con el tema de liberación para hacer construcciones, ¿no? Uh-huh. Y vemos que en zonas como Chuquisaca, Chasquipampa, Achumani, se estaba reforzando, veías mucha obra, muchos colores, muy lindo todo, ¿no? Sin embargo, las zonas periféricas y las zonas más periurbanas están abandonadas prácticamente, ¿no? Y creo, y seguramente eso pasa también en otros departamentos, ¿no? Ya podremos hablar de eso. Y son las zonas más afectadas y con la que tristemente los alcaldes, los gobernadores van a estas zonas una vez que se cayeron y que se destruyeron, van a ser porno miseria básicamente. Van a decir, estamos ayudando a la gente, pobrecitos, cuando eso se podía haber arreglado mucho antes. Pero también hay que entender un poco por qué se da preferencia a cierto tipo de zonas. Porque obviamente ahí está su visión, o sea, ahí se ve para quienes trabajan, ¿no? A quienes hay que darle ciertas facilidades. Hace poco se recapió todo lo que es la Hernando Siles, no era necesario, bueno, sí era muy necesario. Pero hay otras zonas que también necesitan este tipo de trabajos y que nada raro que se caigan, me preocuparía muchísimo porque son zonas que ya tenemos los antecedentes, que están en peligro, que están en alerta roja hace muchísimo tiempo ya. Entonces hay que analizarlo también por ese lado, ¿no? Sí, adelante. Solo para acotar algo, justamente con lo que dice Natalia, antes de que se me vaya la idea, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Este velar por la gentrificación y no velar en realidad por una vida digna de la gente, en el que en realidad solo haces que suban de precio los departamentos, generar así como zonas opulentas, como dices, genera que haya desigualdad social, pero extrema. Los servicios que tienen las laderas, comparado con los centros como más caros de la ciudad, son en parte convenios que tienen las alcaldías, los concejales y demás con ciertos grupos de constructoras, como lo que vimos que estaba surgiendo en el Consejo Municipal, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que hablarlo abiertamente, o sea, quienes están metidos con constructoras estaban dando permisos. Pasaba lo mismo con Luis Revilla. Uh-huh. Y además con estas construcciones ilegales en las que veías terrenos en los que era imposible construir porque estaban damnificados
y la gente vuelve y vuelve a construir. Todavía tenemos aquí consecuencias de los desastres naturales de La Paz. El puente Los Trillizos, ¿hace cuánto está cerrado? ¿Y hace cuánto está la gente viviendo en condiciones inhumanas? Claro, la solución que le dan los gobernantes de los tres niveles es carpas. Claro. Y pare de contar. Tenemos dos mensajes, los vemos en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Ahora todo al gobierno que hacen los alcaldes, gobernaciones. Yo me pregunto qué hace el gobierno de Santa Cruz, qué hacen los cívicos. Solo están peleando sus intereses personales y quedarse sus sillas para unos cuantos y del pueblo a su deriva con el dengue. Una crítica a los dirigentes de Santa Cruz. Muchas gracias. Atentamente, Carlos Obando. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por tu mensaje. Muy buenas noches. Muy ingenuo pensar que estas situaciones no se deben politizar. Acordémonos que la situación del 2019 empezó con el posicionamiento en los medios acerca de los incendios forestales. En esa situación, la oposición se benefició de la politización. Buenas noches. Muchas gracias por su mensaje. Creo que esos son los mensajes que tenemos. Pues bien, vamos a ir a un breve corte y enseguida retornamos para hablar de la movilización. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos, nos toca analizar y hacer un balance con respecto a la movilización de los profesores en contra y en rechazo de la malla curricular, la nueva malla curricular de este año. ¿Fue contundente o no fue contundente? Empezaremos por ahí. Ahora sí, vamos contigo, Valeria. Bueno, creo que no fue como contundente, como podría llamarse. O sea, uh-huh. Sí tuvo relevancia, digamos, en la coyuntura. Uh-huh. Pero también tenemos que tomar en cuenta cuántas personas forman parte de los maestros, ¿no? Uh-huh. Entonces es un grupo muy grande que siempre ha torcido un poco el brazo al Estado, al gobierno. Sí, creo que las demandas, en realidad creo que ni siquiera hay demandas establecidas realmente, uh-huh. que es lo que siempre pasa, ¿no? Con esta ala trotskista, en la que están en contra, siempre quieren hacer como una pulseta de poder y en realidad no tienen ninguna respuesta. Además, creo que es importante recalcar uh-huh. que en el cabildo que hubo en La Paz se presentó, ¿no? esta pregunta y se sumaron a la agenda si todos estaban de acuerdo con la malla curricular o no. Entonces, creo que además es una, no sé, subirse al tren de lo político de la oposición para desestabilizar un poco. Uh-huh. Sí, justamente aquí hablábamos cuando estábamos evaluando la jornada de cabildos de que parecía que los cabildos estaban hablando a otros sectores, ¿no? Para ver si se podían sumar. Claro. Pero bueno, parte del magisterio sí se sumó. Por alusión, de que habló de trotskistas, Alem. Ya, qué interesante afirmación, compañero, el trotskismo. Muy interesante. Yo también me acuerdo. Elementos teóricos muy fundamentales. Muy buenos. El trotskismo es una muy buena escuela. Recomiendo a toda la juventud acercarse a esta mirada teórica. A ver, alejemos un poquito la mirada sindical de la dirigencia del señor Álvarez. Vayamos a cosas bien concretas. A ver, desde tercero de secundaria hasta sexto de secundaria se anula la materia de técnica y tecnología, que en discurso de los mismos de autoridades públicas dijeron que desde esa materia se va a meter a robótica. Entonces, tercero a sexto de secundaria, ¿dónde va a meter robótica? Siguiente elemento. Las clases, el jornal salarial del profesor es de 8 horas, salarial, pero solo trabajan 4 horas, ¿verdad? La pregunta es, ¿los profesores van a ceder una hora más para incorporar estas nuevas materias o dentro de esas 4 horas se va a incorporar las materias programadas, en este caso robótica, que es la que me acuerdo? ¿Se va a hacer eso? En función a eso, ¿los tiempos de matemática, física, química, lenguaje o literatura se las va a recortar de 40 minutos a 35 a 30? Entonces, ¿cuál sería la mejora académica si estamos reduciendo tiempos? Esa es una pregunta concreta. Segundo elemento concreto. A ver, el director distrital, si bien
cada alcaldía, hablemos de La Paz, tiene, si no me equivoco, en La Paz 5 directores distritales. Entonces, cada sector, cada barrio, por así decirlo, tiene un director distrital en concreto. Este hace una compulsa, pero responde a los intereses de gobierno, porque si no, el gobierno, quienes hacen la compulsa, no lo va a incorporar. Y a los directores de unidades educativas los califica el director distrital. Si el director de unidad educativa dice no vamos a implementar la nueva malla curricular, el director distrital le dará el aval de nuevo para que sea director al próximo año en la compulsa, la respuesta es no. Entonces, ¿el director se va a movilizar? No se va a movilizar, por supuesto que no lo va a hacer. En cada colegio tienen un delegado sindical que hasta los 90 era un gran influyente político dentro de la unidad educativa, no solo con la población docente, sino también con la población estudiantil. Resultado de ello, podemos ver inclusive el 2003 con el Colegio Ayacucho. Es parte de los muchos ejemplos que se puede mencionar. Ahora, el delegado sindical ya no tiene sentido, ya no tiene fuerza política dentro de la unidad educativa. Por consecuencia, vuelvo a reafirmar, el director va a asumir la nueva malla curricular. La pregunta es, y la respuesta es, ¿los profesores tienen la capacidad de implementar estas tecnologías, esta nueva malla curricular, despatriarcalización entre ellas, a los estudiantes? La respuesta es no, y por dos elementos concretos. Un primer elemento concreto es sus procesos de actualización. Cuando hubo la pandemia, post-pandemia, y volvimos a las clases, o los estudiantes volvieron a las clases virtuales, se les hizo todo un trabajo de actualización en clases virtuales a los profesores. Señor padre de familia, ¿funcionó? ¿Funcionó? No, no funcionó. Esa es una primera variable. Segunda variable. ¿La mentalidad de estos profesores se va a adecuar? ¿O ya están sesgados, ya están cerrados en una idea? Lo que Natalia hizo la observación en un momento cuando vimos en el clip y el video decía, el profesor decía, la despatriarcalización es darle más poder al hombre, a la mujer y menos poder al hombre. ¿Esa mirada usted cree que va a cambiar con un taller de actualización? Y la respuesta es nuevamente no. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando de manera concreta? Y usted tiene la respuesta. Vamos a, con esta nueva malla curricular, ¿vamos a mejorar la calidad educativa o por el contrario, nos vamos a sumergir más en el limbo? Ahí estaría entendiendo que te inclinas por las razones que movilizan a los maestros. Pero te pregunto, ¿fue contundente o no fue contundente? Me voy bajo el criterio de Valeria. La población docente son grandes cantidades. Y para lo que hubo hoy día, da mucho que esperar. Natalia. Hay que hacer varios parches aquí, ¿no? Para empezar, es importante recordar que justamente este dirigente José Luis Álvarez, viejo dirigente trosco del magisterio, apoyó al golpe de Estado, ¿no? Y cuando estuvo la ministra Virginia Patti, se benefició mucho de esa gestión. Estuvo un par de meses, pero se benefició muchísimo, ¿no? Entró mucha de su gente dentro del ministerio y recordemos también que es este ministerio después ya con Cárdenas los que cancelaron las clases en agosto durante la pandemia. Entonces, claro que se intentó actualizar, pero si te cierran el año a la mitad del semestre, está medio complicado eso, ¿no? O sea, hay que ver todo, creo, todo el contexto político que implica lo que es el tema del magisterio, ¿no? Por ejemplo, con el tema de pagos y de bonos, etcétera. O sea, los maestros funcionan con una escala de pagos diferentes porque justamente tienen otro tipo de características. Trabajan jornadas medias, completas, tienen bonos, también tienen, podrían asumir nuevos periodos para asumir sus horas. Sin embargo, vemos que justamente es toda esta ala mucho más conservadora que está ahí enfrascada, la que no quiere asumir estos nuevos retos de la educación, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, va más por un intento de comodidad de este sector que tiene cooptado al magisterio por muchísimo tiempo y que trata siempre de beneficiarse. Y obviamente esta nueva malla curricular no les beneficia en este sentido porque tienen que actualizarse, porque la actualización es permanente y debe ser permanente en este sentido. Pero no hay la voluntad, no hay la vocación de maestro, por último, ¿no? Hay temas que son transversales, o sea, no es que a los chicos les tienes que dar una materia de despatriarcalización y van a ver despatriarcalización una hora todos los días en clases. No, es un tema transversal que obviamente lleva tiempo de formación, aprender y capacitarse en ese sentido, ¿no? O sea, hay que entenderlo, yo creo que por ese lado. Hay los mecanismos, hay las formas, pero no lo quieren tomar porque obviamente no les conviene. Uh-huh. Dentro del pliego petitorio que tenían, creo que eran dos cosas, ¿no? Es como que anulación de la malla curricular
y más presupuesto. Pero tampoco era para qué querían ese presupuesto, ¿no? Dijeron si era para capacitarse en robótica, ajedrez, despatriarcalización. No, es como que queremos plata y ya, ¿no? Uh-huh. Un poco va por ahí, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación se está reconfigurando después de que ha sido muy destruido durante el 2020, durante la pandemia. Entonces, también hay que entenderlo desde ahí. Porque cancelar las clases y justamente tener este grupo de maestros que han tratado de controlar el ministerio no ha tenido buenos resultados y estamos viendo las consecuencias de eso hoy por hoy. Hablando de este dirigente, José Luis Álvarez, él expresó el día de hoy algunas de las demandas que, como les adelantaba, han excedido a lo que es lo de la crítica a la malla curricular. Entonces, algunos de los puntos que mencionó es mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación, para ítems para más maestros, y que el gobierno convoque un nuevo congreso de la educación, jubilación al 100% de los maestros e incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar. Claramente hay una elementos económicos, ¿no? Diría que es la principal motor aparte de la malla curricular. No sé qué piensan de estas otras demandas. Empezamos contigo, Valeria. No le tocaba a Mauricio. Sí. Está Mauricio. Como... Dale las dos, Quiero recordar que ayer también te olvidaste. Ya, ¿no? Gracias, Valeria. Estaba mascando el bolillo. Entre rivales igual ahí. Mira, solidaridad. No, sí. No es por lo que acaba de pasar, pero estoy de acuerdo con Valeria y con Ale en que no fue contundente, pero el magisterio es muy grande. Pero no fue contundente y eso es interesante. Hubieron clases también. Claro, por eso yo creo que para ser tan grande el magisterio, interesante que no haya sido tan contundente, que no haya sido lo que antes era, ¿no? Lo que movía antes el... Ajá. Ahora, en términos bien políticos, antes de irme al tema de presupuesto, que iba a tocar presupuesto. Ah, mira. Ojo, ¿eh? Me parece que es bien interesante. En términos de educativos, me acuerdo que una vez hubo un debate muy, muy interesante. En una mesa similar, donde Jimena Costa, opositora, decía, en términos de educación, bueno, Roberto Aguilar lo hizo más o menos bien. Ha debido ser el 2018, 2017. Y Freddy, no recuerdo el nombre de este politólogo, perdón, le dijo, no es cierto, la educación está muy mal, los profesores ganan muy poco. No hemos entrado a ninguna evaluación mundial en términos de la evaluación PISA y de otro tipo de evaluaciones. No sabemos qué es lo que pasa con la educación. No es cierto que la educación se ha manejado bien. Y no es cierto. Durante 14 años no se ha manejado bien. Entre otras cosas, por el magisterio. Y alguna vez lo hemos hablado saliendo del programa, ¿no? ¿Qué pasa con el magisterio? ¿Por qué el magisterio es tan poderoso y al mismo tiempo es tan autónomo? Y yo me iría a algo que dijo Alem hace unos dos días. El MAS ha tratado de cooptar todo. Ajá. Ha cooptado la COP. La COP, y en verdad muchos ex dirigentes de la COP dicen, la COP ya no es lo que era. La COP ahora se baja los pantalones frente al MAS. Y pasa eso, pero el magisterio no lo han llegado a cooptar. Y a mí me preocupa mucho que en la medida en la que no han cooptado el magisterio no se puede cambiar. No se puede mejorar. Porque falta ese diálogo. Falta esa capacidad de diálogo, esa política de verdad en términos de educación, de qué quiere el gobierno en términos de educación. No quiere evaluaciones, no quiere profundizar, no quiere actualización. ¿Qué quiere? Y ya yendo al punto, a tu segunda pregunta, uh-huh. En mi segunda intervención. Adelante. Mira, yo creo que está muy bien que se pida presupuesto. Yo creo que los profesores ganan muy, muy poco. Hablando con profesores, ellos me dicen, ganamos muy poco. Y ahí yo tengo una crítica a algo que dijo el Alem. Trabajan menos tiempo, pero eso no es tan cierto. Porque parte de la idea y parte de lo que ocurre en otros países es, tú trabajas 4 horas, de manera clara, física. En campo, digamos. En campo, pero preparas tu clase, pero creas recursos, pero creas actividades. Es decir, y es una idea que me parece bien bonita en Chile, por ejemplo, es el estudiante pasa 4 horas de clases netas, pero luego tiene 4 horas en su casa para hacer tareas, para estudiar. Entonces, en total son 8 horas. Y los profesores deberían hacer lo mismo. Y a mí me preocupa mucho el tema del presupuesto, porque en verdad el presupuesto no es suficiente. El presupuesto, el Estado tiene que ser grande en términos de educación
y de salud. Y yo no sé si tenemos un estado grande en términos de educación y de salud. Uh-huh. Ahora sí, Valeria, por tu solidaridad. Tienes la posta. Tienes ahora la posta. Mauricio cuestiona el presupuesto. Pero aquí recuerdo de que desde el 2022, en el presupuesto general del Estado, se subió a más de 10% el presupuesto. No sé qué opinas al respecto. Sí. Y también de las demandas del magisterio. Bueno, sí, justamente, ¿no? Como que sí hubo un incremento dentro del presupuesto de los del magisterio y de todos los maestros. Yo considero, yo le tengo mucho respeto a ser maestro, ¿no? En todos los ámbitos, ser docente, ser maestro, es una labor que en sociedad nos ayuda en todo. Uh-huh. Y yo creo que también aquí, o sea, la disputa de poder que existe realmente es la transformación del Estado. O sea, con la ley Avelino-Siñani estamos reestructurando al Estado como se hizo en distintos ámbitos. Entonces, también existe un magisterio que no quiere cambios. No quiere cambios en la currícula escolar, no quiere una transformación de visión, no quiere cambiar este chip conservador que existe de lo individual frente a lo comunitario, ajá, a lo competencial, ¿no? O sea, competencial, perdón, no está bien el término, la competencia en general que existe en el mundo. Y también es real que existen maestros que igual que en el sistema de salud, trabajan tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de la privatización de la educación, yo creo que también juega un rol importante en este, no sé, pues en estas estructuras de cambio de educación, ¿no? Uh-huh. El incremento que se hizo en el presupuesto. En el presupuesto general del Estado fue bastante importante. Uh-huh. Hay una pregunta más. Dices que también educación privada juega un rol. ¿Por qué parte de la educación privada se opondría a este cambio curricular? Yo creo que hay muchos docentes que, como te digo, están dentro de lo público, que uh-huh, también forman parte del magisterio, que están dentro de lo privado, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el peso de lo privado siempre en todos los estados tiene, no sé, un voto bastante duro, porque está detrás de muchas cosas. Uh-huh. Yo tenía bastantes profesores en colegio que eran magisterios y que iban a las marchas, pero también estaban cobrando salarios uh-huh, en esta educación privada. Ok. Ale. Un poquito yendo en contra del compañero Mauricio. A ver, la lógica es esa, la teoría te dice eso, 4 horas en la unidad educativa y 4 horas en casa del profesor se prepara y todo eso. Hasta el momento, en mi experiencia de estudiante secundario, en mi experiencia laboral con unidades educativas, no he conocido un solo profesor, ni uno solo a nivel secundario, que prepare su clase para el día siguiente, ni uno solo, ni para la siguiente semana, ni uno. Sí he conocido muchos, pero muchos profesores que trabajan en otra unidad educativa más, privada, que tienen su negocio, que tienen otro tipo de actividades laborales. De eso se conoció bastante, uh-huh, bastante. Y que en muchos casos priorizan ese otro trabajo, porque saben que las 4 horas de trabajo académico que tienen en la unidad educativa la tienen garantizada. Ahí nadie les va a decir nada. De una buena cátedra, mala cátedra, tienen su ítem y nadie los puede mover. Entonces, así funciona. Entonces, por consecuencia, priorizan el otro trabajo, sea en la tarde, sea en la mañana. Ese es un gran problema. Segundo gran problema, es falso que ganen poco. Es falso. Señor Álvarez lo afirmó, él gana 11.000 bolivianos. Gana 11.000 bolivianos. Y hay muchos profesores que tienen el mismo ingreso salarial. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto es su mínimo de trabajo? 4 horas. Y los bonos. ¿Verdad? Y bonos, y beneficios, y talleres, y Profocom, uh-huh, y demás elementos. O sea, creo que ahí hay una responsabilidad de nosotros los padres de familia y de los estudiantes en poner un alto a eso. ¿Quieren incremento salarial? Perfecto, trabajen las 8 horas. Mira, como una anécdota, don Roberto me comentaba, un saludo a este señor, me comentaba que en su momento, ya tiene 70 y pico de años, tenían 2 actividades académicas, en la mañana y en la tarde. Esa era su formación académica. En mi pueblo, en época de primaria y parte de primaria y lo que era intermedio, pasábamos igual. Pasábamos en la mañana y pasábamos en la tarde. Yo llegué a la ciudad y no sé, uno piensa la ciudad es lo mejor, es el boom, es la metrópoli, es lo que va a dar luces. Pero llegando de un pueblo en camioncito y dices, Miechi, como que me quiero volver, se dan cuenta. Esa es la lógica. Para concluir, a ver, ya habíamos hablado de este tema en algún momento. Yo soy fiel partidario de que la
educación secundaria tiene que ser educación libre. Pueden estar estudiantes, universitarios, privados, fiscales, pero tiene que ser libre. No me meto con primaria porque necesita una formación diferente, pues, población nueva, juvenil, los niños, es diferente como así los parvularios, ¿verdad? Pero en secundario creo que tiene que ser profesión libre. Uh-huh. ¿Que referirías a que no tendría que pasar por el magisterio poder ser profesor? No tenía que. Mira, vuelvo a una experiencia. En primaria, en una experiencia de una unidad educativa, llevamos a estudiantes de universidades, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales a solicitud de los profesores, porque ellos decían, esta nuestra mirada es muy tecnicista, es lo que hemos aprendido. Nos gustaría tener otra visión académica. Y se hizo un trabajo muy coordinado. No hubo miedo de que nos van a quitar la pega. Se enteraron las autoridades sindicales, las autoridades de las juntas vecinales macrodistritales, y lo prohibieron. Se enteró el núcleo de directores, núcleo académico de los barrios, y lo prohibieron. Porque hay un miedo. Pero hay profesores que no le tienen miedo porque están seguros de lo que ellos saben y ellos pueden enseñar. Pero hay otros sectores, como el señor Álvarez, que se va a negar a tal posibilidad porque tiene todo el miedo a demostrar que la capacidad académica que tienen sus profesores no es la adecuada. Y ahí también peca el gobierno. Y para finalizar, Natalia. Hay una visión de lucrar con la educación, creo. O sea, tristemente hay muchos, no digo todos, pero muchos profesores que han perdido, creo que, esta vocación de enseñar, ¿no? O sea, del servicio hacia enseñar y de transmisión de conocimiento. Entonces, cuando vos tienes una visión netamente lucrativa y mercantilista de la educación, claro, vas, trabajas en tu fiscal en la mañana y en la tarde trabajas en el colegio privado y te sigues llenando los bolsillos y no preparas tus clases. Tienes el mismo plan de estudio los últimos 5 años y te actualizas cuando te obligan, básicamente. Uh-huh. Entonces, creo que pasa un poco por ahí. O sea, lo que decía la LEM, o sea, 11.000 bolivianos gana este maestro en específico y todavía pide aumento y nada raro que trabaje en una unidad educativa. Entonces, le está robando al Estado. Entonces, quizás hay que preguntarse un poco cuál es el rol del Estado en ese sentido, de si debería presionar mucho más para que la educación sea exclusivamente y dedicada para cierto tipo de unidades educativas, en el caso de las fiscales. Y por último, algo que también hemos visto mucho, el tema de la profesión libre. Son los propios profesores los que se ponen a la profesión libre, ¿no? Ingresar a una unidad educativa, si no eres maestro, si no tienes algún curso más sobre pedagogía o diplomado en educación, es muy difícil, es muy complicado, porque hay este tipo de competencias, ¿no? O sea, no es grande el campo de la educación, más bien es muy chico, pero está cooptado por muy pocas manos también. Entonces tienes que esperar que los docentes se jubilen o algo peor pase para poder ingresar. Entonces, incluso la renovación de profesores es muy lenta. Lo que necesitamos son profesores que tengan una nueva capacidad de ver justamente la transformación de la educación, lo que la Valeria hablaba. La Berlino-Señán es una ley hermosa que te plantea un nuevo paradigma de educación. Sin embargo, tienes toda una camada de profesores que se han resistido a esta misma Berlino-Señani y son los mismos que dicen, la Berlino-Señani no funciona. O sea, hay que verlo también por ese lado, ¿no? Si el momento que se deje de pensar la educación como una tarea netamente lucrativa y mercantilista, es donde va a empezar a cambiar el chip. Y hay que trabajarlo por ahí. Hay que profundizar cómo, hay que ver. No sé. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Valeria. Gracias, Mauricio. Gracias, Salem. Tienes 2 minutos. Para mañana. Un minuto los voy a deber. Y bueno, ya el magisterio anunció que va a evaluar la jornada de movilizaciones de hoy y va a ver qué va a hacer después, por lo cual todavía no han soltado la movilización y el gobierno ha afirmado que sigue abierto el diálogo. Estaremos haciendo seguimiento para ver qué sucede con ese tema tan importante. Muy buenas noches y hasta mañana.